Si estás embarazada, recientemente tuviste un bebé o estás amamantando, probablemente estés preocupada sobre el impacto que pueda tener la enfermedad del coronavirus sobre ti y sobre tu bebé. Esto es lo que necesitas saber. Actualmente no está claro si las mujeres embarazadas tienen más riesgo de contraer COVID-19 o si es más probable que tengan una enfermedad más grave, pero las mujeres embarazadas están a mayor riesgo de enfermedades graves a causa de otras infecciones respiratorias como la influenza. Existe la posibilidad de que las mujeres embarazadas estén a mayor riesgo de infección con COVID-19. Quédate con nosotros en la siguiente entrevista y conoce un poco más de este tema. Daniela Rodríguez Morazán, Acción 10 en la mañana. Y para abordar este tema ya está con nosotros nuestra radióloga, la doctora Berta Lechado, para abordar un poquito sobre el embarazo y el COVID-19. ¿Cuáles son las recomendaciones? Ellos nos las van a decir. Bienvenida, qué bueno que nos puedan acompañar de Resegura, Cristo Rey. Gracias, buen día. Bueno, hablemos un poquito de ese embarazo, profundizando ya el tema directamente. Escuchábamos un preámbulo en la cápsula, pero además las mujeres que están en su primer trimestre del embarazo tienen que cuidarse un poquito más. Quizás nos habló. En sí, Odili, el riesgo del embarazo, o más bien dicho, la situación del embarazo en cualquier persona, en cualquier mujer, la predispone a mucho más complicaciones que en personas que no están embarazadas. El mayor riesgo que tiene, por ejemplo, una paciente con un cuadro respiratorio es que es más difícil manejarlo porque hay ciertos medicamentos que no se le pueden administrar, ya sea durante el inicio, el segundo o el tercer trimestre del embarazo. Siempre hay algún medicamento de riesgo que no podemos administrarle. Entonces, siempre el ginecólogo tiene que jugar en el hecho de cuidar a la mujer embarazada y al producto que viene adentro. No es solamente que mejorarle su cuadro respiratorio o mejorarle su cuadro infeccioso, sino que también hay que mejorarle y estabilizarla para que ese embarazo, cuando ya llega a su culminación, ya sea parto o cesárea, el bebé no se vaya a complicar. Excelente. A veces decimos, es malo, no es conveniente estar haciendo muchos exámenes o estarla disponiendo a la radiología, a las mujeres embarazadas, pero ¿qué necesidad hay en este trimestre ante también un COVID-19? Sabemos que quizá en nuestros países, según el Ministerio de Salud, no hay muchos contagios, pero ¿cómo prevenirlo y evitar esta situación? Bueno, el mayor de los riesgos en hacer estudios en una paciente, primero los exámenes de laboratorio no le lleva ningún riesgo, pues gracias a Dios todo eso hay que hacerlo, hay que complementarlo. Dado el caso de un cuadro respiratorio, la paciente se tiene que atender, se tiene que ver ya sea con su ginecólogo o ya sea con el centro de salud u hospital donde la estén valorando. Sí. ¿Por qué? Porque esto la predispone a más complicaciones. Referente a los ultrasonidos, por ejemplo, el ultrasonido no le va a hacer ningún daño a una mujer embarazada. Okay. Es más, se puede hacer diario, es innecesario, sí, en muchas ocasiones, pero cuando es necesario o indicado, se le puede hacer hasta el ultrasonido día de por medio a la paciente y no va a producirle. ¿Hay alguna amenaza? Sí, sí, por un control, por un hematoma o por un riesgo de una amenaza de aborto. Entonces, eso no le va a producir ningún problema, sobre todo cuando la paciente dice tiene sangrado y ese sangrado muchas veces no vamos a hacer el ultrasonido, por ejemplo, o suprapúbico por encima, sino que lo vamos a hacer transvaginal, no la predispone a ningún riesgo de perder ese embarazo, poniendo ese rango, ¿verdad? Sí. En referencia a una radiografía o una tomografía, cuando se necesita un medio de mayor resolución, se le tiene que cubrir por la radiación el área donde, protegerle el área donde está, lógicamente, el útero para evitar una exposición de esta radiación. Sin embargo, no significa que por una placa el niño va a salir con alguna afectación, o sea, no le va a producir ese daño. Tendría que ser repetitiva la placa para poder hablar de un nivel alto de intoxicación radiológica para poder manifestarle alguna complicación de una malformación. Y igual el especialista va a indicar el porqué. Exactamente, tiene que verse. ¿Por qué? Porque si anda con un cuadro respiratorio y es una paciente sospechosa de un COVID, hay que cuidarla, hay que protegerla y ya sabe
sabemos, pues por ejemplo, que al inicio fue manejado solamente como un cuadro respiratorio, ya se van haciendo más estudios, ya se va viendo, lógicamente nadie iba a saber hasta que ya se fueran haciendo autopsias, ir viendo que si estas complicaciones eran solamente respiratorias, ahora ya se va entendiendo de que parte de la complicación del por qué los pacientes joven, no joven, o el adulto mayor, sobre todo cuando tienen predisposiciones, ya hacen un problema de una coagulopatía, y en el embarazo hay una mayor predisposición. ¿Cuál es la mayor predisposición? Las pacientes ya en estado de embarazo, ya de por sí, hacen un poquito de mayor facilidad de formar coágulos. Sí. Ya es un hecho. Y a esto se le asociamos a que si hay una infección de este tipo, de un COVID-19, entonces este aumenta el riesgo. Entonces, wow, por eso hay que evitar que las pacientes que están en estado de gravidez se expongan mucho. O sea, tienen que cuidarse, tienen que protegerse, porque ya no es solamente el riesgo de ellas, sino que también el bebé. Ya se han reportado casos donde el bebé quizás nace bien, pero la paciente, la mamá, fallece durante el parto, durante la cesárea, que me imagino que lo que buscan de elección es una cesárea. Sumado si esa paciente embarazada ya también es una paciente crónica de diabetes, hipertensión y, exacto, otros padecimientos, ¿verdad?, que le suman a esas posibles complicaciones, y por eso a veces varía la sintomatología, exacto, según expertos, ¿verdad? No, y pongámosle que si ya no hablamos de que sean crónicas, sino que durante el embarazo hacen preeclampsia, es presión alta, hacen diabetes gestacional, que es solamente durante el embarazo, entonces esto las predispone, es mayor riesgo, hay que tener más cuidado, protegerse y proteger a su producto. Como no, muchísimas gracias, doctora, por esa importante información. Ya escuchamos, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado, mucha precaución, tanto la mujer embarazada, toda la familia, hay que ayudar y apoyar y a cuidar también a esa mujer embarazada. Esperemos en Dios, ¿verdad?, que les haya podido servir esta información y que Dios siempre nos cuide y a ustedes ese embarazo, ¿verdad?, que nos están sintonizando. Vamos a hacer una breve pausa comercial, pero antes, ¿están más que preparadas las chicas? ¿O hacemos la pausa? Excelente, vamos a pausa.